Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y bienvenidos a este encuentro virtual de la asignatura de Ciencias Naturales para el grupo Sexto 2. El día de hoy tenemos exposiciones que han preparado nuestros estudiantes y que nos van a terminar de compartir sobre un tema que ha sido bien interesante y es cómo el sistema digestivo, circulatorio y respiratorio se relacionan, trabajan juntos para la función de la nutrición. En estas exposiciones hemos estado trabajando los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio, como dije hace un momento, de cinco grupos de organismos o animales. Entre ellos están los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El día de hoy vamos a dar continuidad con las exposiciones que hacen falta y abordaremos también el sistema respiratorio. Entonces, rápidamente voy a recordar quiénes se encuentran asistiendo al encuentro del día de hoy. Se encuentra Valeria Arenas, Keilis Baza, Karen Sofía García, Juan Esteban Grajales, Sebastián Hernández, Valentina Herreño, Stephanie Márquez, María Angélica Marulanda, María Isabel Mosquera, Narenzamir Ojeda, Mariana Palacio, Luisa Fernanda Tavares, María Camila Usme, María Isabel Usme, Anderson Vidal y Kate Salomé Zapata. Ellos son los asistentes el día de hoy. En las exposiciones teníamos pendiente entonces el sistema digestivo y circulatorio que investigó de los dos Luisa a nivel de las serpientes y Juan Esteban Grajales, pero pues no me ha respondido si él hoy nos va a contar sobre la vaca. Si no, entonces empieza Luisa y luego vamos ya con la presentación que nos tiene Valerie. Entonces, Luisa, la escuchamos, por favor. Bueno, profe, espere un momentico, profe, bueno. Juan Esteban, buenos días y bienvenido. Bueno, el sistema circulatorio de la serpiente. El corazón de tres cámaras de las serpientes está compuesto por dos aurículas que reciben sangre de los pulmones y el cuerpo, y un ventrículo que bombea sangre a las arterias debido a pequeñas divisiones y válvulas dentro del ventrículo. El corazón funciona como si tuviera cuatro cámaras de manera similar al de los mamíferos. Profe, sí, también iba a mostrar la imagen del ladito que es, que tiene como esta parte del lado de acá. Listo, entonces si quiere usted no la comparte, no hay problema. Ah, bueno. ¿Dónde es que es? Arriba hay tres punticos, allí damos clic y nos dice presentar o compartir. Presentar ahora creo que aparece. Ya se ve, sí. Sí, se ve su imagen. Bueno, comencemos como por aquí, por la cabeza. Profe, mire, también les quería decir para los que no sabían sobre el órgano de Jacobson. ¿Cierto? Bueno, entonces. ¿Recuerda Luisa o de pronto leyó para qué sirve ese órgano? Sí, acá lo tengo. Okay. Mire, profe. Es un órgano presente en muchos animales. Se encuentra en el hueso Vomer, situado entre la nariz y la boca. Se halla un órgano sensorial llamado vomeronasal, u órgano de Jacobson. Y Vomer, para los que no saben también, es una lámina vertical medial, delgada, aplanada transversalmente y situada en la parte posterior e inferior de las fosas nasales. O sea, mire, acá está el órgano de Jacobson, ya sigue el colmillo, la glándula venenosa, la espina dorsal,
que es como la columna, la lengua, la tráquea, el corazón, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, el hígado, que es como esa cosita como larguita rojita, el estómago, la vesícula biliar, el páncreas, intestino delgado, glándulas, testículos u ovarios, que es este de acá, sí, que es como también como una bombita naranjadita. También está el intestino grueso, los dos riñones, que son los moraditos que están ya prácticamente a lo último, y la cloaca, que es como decir el recto en nosotros, sí. Ya, profe, eso fue lo que yo más o menos investigué. Ya sobre lo otro, pues era del sistema digestivo. Eso que me mostró realmente es de toda la anatomía interna, pues, de la De la serpiente. serpiente. Está muy bien. Entonces, usted, por ejemplo, Luisa, cuando estaba leyendo y empezó a investigar, ¿se imaginaba que la serpiente tuviese tantas cosas por dentro? No, profe, porque uno las ve muy, como muy chiquitas, no, sí, como son como chiquitas y son muy, no, y son muy, hay algunas pues que son muy delgadas. Ajá, así es. Uno no piensa que tenga tantas cosas, sí. Sí, esa es una de las cosas que nos llama mucho la atención, sobre todo porque vean que los órganos son alargados precisamente para poderse acomodar a esa forma delgadita que menciona Luisa. Ese órgano de Jacobson es muy importante porque contribuye con la percepción de olores. De hecho, cuando la serpiente saca la lengua, lo hace para percibir olores. Ella no lo hace de odiosa ni para asustarnos. Ella ahí lo que está haciendo es oliendo la presa, oliendo pues al intruso que llegó a su medio. Muy bien, Luisa. También les quería mostrar que cuando nosotros hablamos de estos reptiles, perdón, Luisa, voy a compartir pantalla. Ah, bueno, entonces dejo de compartir, sí. Sí, porfa. Gracias. Entonces, también les quería mostrar que cuando hablamos de estos reptiles, nosotros debemos tener en cuenta que estos reptiles también presentan un corazón que ayuda a bombear sangre y que creemos que de pronto puede ser como algo diferente, pero aquí el corazón sí se parece mucho porque incluso esa forma de bombeo es similar a de las cuatro cavidades que vamos a ver cuando nos expliquen sistema circulatorio de los mamíferos. Bueno, también quería llamarles la atención o mostrarles que la cloaca no está en la punta de la cola. Fíjense que va un poco antes. Esta última parte, que es lo que conocemos como cola, es independiente y no tiene órganos vitales, ¿sí? O sea que podríamos pensar aquí en este dibujo de esta serpiente, más o menos por aquí debajo estaría la cloaca. En otro grupo me preguntaban, bueno, ¿y cómo se reproducen las serpientes? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se reproducen las serpientes? ¿Será que ellas también tienen encuentros como los tienen? Como a través de huevos, no es, no. Sí, muy bien. Entonces ellas son, hay un grupo que son ovíparas, que mediante huevo ponen el huevo, lo fecunda, fecundación externa, fecundación interna, perdón, en todos los casos. Y hay otras que son ovovivíparas. Entonces tienen el huevo, pero no lo ponen, sino que apenas el huevo rompe, sigue por dentro y lo que va a salir es como si fuese un parto y salen las pequeñas serpientes. Bueno, otra cosa que les quería contar es que la reproducción de las serpientes, sí, ellas tienen encuentros sexuales y hay unas serpientes, por ejemplo la cobra, que no tiene un pene, sino que tiene dos, y se llaman hemipenes. Entonces son como dos pinzas y ayudan a agarrar a la serpiente hembra para poderla atrapar. Y en la cloaca es donde llegan e insertan
su hemipene para poder expulsar allí los espermatozoides. Es otra cosa que de pronto no nos imaginamos de las serpientes. Luisa, muchas gracias por su presentación. Bueno, Bueno. profe, ya, ¿cuándo seguimos con el sistema digestivo? ¿O ya lo pasaron, sí? Ya el sistema digestivo lo pasamos. ¿Usted nos quiere contar algo más del sistema digestivo de las serpientes? No, pues sí, queda tiempo, sí, Sí. nosotros, sí. Sí, cuéntanos, por favor. Ah, bueno, mira. Sistema digestivo de la serpiente. La boca en las serpientes tiene una función exclusiva para atrapar el alimento. Esta es dilatable, ya que el hueso cuadrado que articula con el cráneo es muy móvil. Además, cuenta con un ligamento elástico que une las mandíbulas, permitiendo una notable dilatación. Muy poca masticación ocurre, o en general se encuentra ausente. La mandíbula móvil es la encargada de avanzar sobre el alimento hasta que éste se encuentra totalmente ingerido. La saliva que produce no tiene un rol digestivo, pero sí actúa como lubricante en la anatomía de las serpientes. El esófago cuenta con pliegues longitudinales que permiten expandirse para adaptarse al tamaño del alimento. Bueno, acá dice que las cobras, víboras y demás serpientes relacionadas utilizan veneno para inmovilizar a su presa. El veneno se trata de saliva modificada, cada que es administrada a través de los colmillos en especies de bípedos y el lápido. Los colmillos son estructuras huecas para inyectar el veneno más efectivamente. Y ahí acá dice Respecto a, perdón, Lisa, ¿qué iba a agregar? que el estómago es una estructura larga en forma de tubo que termina en una pequeña válvula llamada pílomo, en donde el alimento es conducido al duodeno. El pequeño intestino es usualmente recto, pero en algunas especies tiene pliegues transversales. El ciego es una pequeña apéndice dentro de los intestinos cortos y largos. Los intestinos terminan en la cloaca, la cual recibe productos digestivos, reproductivos y excretores. Ya, profe. Entonces, lo que nos decía ahorita Luisa, que algunos intestinos pueden llegar a ser así largos, pero hay otros que están enrollados como los nuestros. Imagínense entonces cómo pueden ser los intestinos de una anaconda. Entonces, yo les quería mostrar aquí cómo una serpiente es capaz de comerse un ratón vivo. Ellas pueden desajustar las mandíbulas, las separan para que pueda ser introducido el ratón. Entonces vamos a ver rápidamente este video. Entonces, para que ellas se puedan tragar el ratón, aquí en las mandíbulas las tienen que separar. Nosotros no podemos hacer eso. Si separamos las mandíbulas, pues imagínense, eso sería súper terrible, es un problema muy serio. Ellas las separan para poderse tragar por completo y vivo. Entonces, por eso es que dice Luisa que utilizan esos colmillos y lo hacen es para paralizar la presa, pero ella no. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿cómo hace la culebra? Se lo come Dios, ¿cierto? ¿Y él cómo se muera ya dentro del estómago Eso es lo que está de la... explicando María Isabel, que precisamente los colmillos que tiene no son para masticar, sino para introducir veneno a la presa, paralizarla y la produce completamente. Ese ratón va a quedar en su sistema digestivo y tiene que empezar a ser degradado. Un animal de estos, una serpiente tan grande como la anaconda, para degradar un animal que coma así entero, puede llegar a durar 15 días. Por eso a veces ellas se quedan quieticas, quieticas, porque en esos 15 días ellas no comen nada más con lo que comieron, como se comen el animal entero, con eso les alcanza para 15 días o más, imagínense.
Entonces, bueno, esta imagen es aterradora, ¿cierto? Y va entonces cada vez más introduciendo. Entonces, mire, aquí es donde les digo yo que se ponen las mandíbulas y van llevando el ratón hacia el resto del sistema Profe, esa digestivo. imagen da como escalofríos. Bueno, sí, a mí me impresiona mucho, pero pues ellos se alimentan los otros animales. Entonces esto nos ayuda como a tener una visión un poco más amplia. Luisa, muchas gracias por la información que nos trajo, porque nos ayudó a ver este grupo de organismos, que es un grupo que a veces causa un poquito de miedo, pero que realmente pues tiene una estructura magnífica. Muchas gracias, Luisa. Con mucho gusto, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Juan Esteban no me respondió, parece que no preparó seguro lo de la vaca. Juan Esteban Rojas, cuénteme, ¿usted preparó el sistema circulatorio de la rana? Sí, profe. Bueno, entonces lo escuchamos. Profe. Estoy buscando aquí el cuaderno. Pero no escucha, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. el sistema circulatorio de la rana. Las ranas tienen corazones de tres cámaras. Una característica que comparten con los lagartos. La sangre oxigenada de los pulmones y la sangre desoxigenada de los tejidos entran en el corazón y a través de los aurículas separadas. Aurículas separadas. Sí, ¿qué más, Juan Nada Esteban? más. Bueno, cuando vemos el sistema circulatorio de la rana, usted que además del corazón, ¿qué otras estructuras hacen parte del sistema circulatorio? Es los ni los pulmones, no. Entonces, esa es una relación que quería que hicieran porque en todos los sistemas circulatorios se mencionan los pulmones. Los pulmones ayudan al intercambio gaseoso, pero recuerden que el pulmón lo vamos a dejar para el sistema respiratorio. En el caso del sistema circulatorio, Juan Esteban, tendríamos corazón y cómo se llaman todas estas que se dirigen hacia todo el cuerpo. Estas azules y rojas. Las venas. Venas y arterias. Entonces, la rana, al igual que los mamíferos, también tienen esa característica. Bueno, me gustaría, por favor, que también tomaran nota de estos datos, y es que el aparato circulatorio en los peces es sencillo y completo. En los anfibios y en los reptiles, el aparato circulatorio es doble e incompleto. Se dice que es incompleto precisamente por lo que nos explicó Juan Esteban. El corazón tiene tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo. En cambio, el corazón del humano tiene dos aurículas y dos ventrículos. Entonces, como solo tiene un ventrículo la rana y los reptiles, ellos pueden hacer combinación de sangre oxigenada y desoxigenada. Nosotros no. Los seres humanos, la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre desoxigenada. Ellas van en vías diferentes. En la rana no. En la rana, en el corazón, se encuentran los dos tipos de sangre. Listo. Juan Esteban, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, mire que el corazón de la rana también está como así como el de nosotros, ¿no?
Pues digo yo, los dos pulmones también se encuentran así como los dos al ladito del corazón. Claro, la ubicación, bien importante eso que está diciendo Luisa. Entonces, mira, aquí podemos ver cómo se bombea, por supuesto, los pulmones. Cuando hablamos de la rana, recuerden que tenemos que especificar que en la rana los pulmones es cuando está adulto o en anfibios, puede ser un sapo también. Pero cuando son larvas, que nosotros la conocemos como renacuajo, ellas no tienen pulmones. ¿Qué dijimos ayer de acuerdo al video que tenían los renacuajos? No tienen pulmones, sino que. ¿Alguien se acuerda? Nuestra creación. No, la tráquea es un conducto. En cambio, aquí los pulmones son los que realizan el intercambio gaseoso, es diferente. Profe, Sí. ¿no son unas bolsas que una vez te dijo María Isabel que eran unas bolsas donde él respiraba? Sí, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, profe. Ay, vamos a ver, nadie se acuerda. María Isabel, No, usted profe. hizo la exposición. María Isabel Mosquera, ¿cómo se llaman? Señora. ¿Cómo se llaman esos que lo que tienen los renacuajos? Cuajos que no son pulmones, ¿cómo se llama? Y que utilizan para respirar. Ay, No muchachos, no prestaron atención. No, no sabe ni la expositora, ay, Dios. Bueno, hay que estar atentos porque precisamente la información que vamos viendo es una información que se va a ir retomando en las clases. Ah, Yo profe, les con decía agua que ellas y tenían aire. branquias. Que tienen branquias, los renacuajos y ya los adultos desarrollan unos sacos aéreos o pulmones. Es muy diferente. Entonces, ojo, pues, hay que estar bien atentos a la explicación. Algunos anfibios desarrollan las branquias de forma externa, como por ejemplo las salamandras, pero los renacuajos las tienen de forma interna. Y luego esas son las que transforman en pulmones cuando ya son adultos y ya aquí, por ejemplo, ya es una rana o un sapo. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, vamos a seguir entonces con Valerie. Valerie nos va a hablar del sistema circulatorio de los mamíferos y podemos comparar con los que hemos visto hasta el momento. Valerie tiene la palabra. Profe, voy a ir compartiendo pantalla. Bueno. Ya la están viendo. Vamos ¿ustedes la están viendo, muchachos? No, profe. No, yo no la veo. No, profe, no se ve. Ahora sí, estaba apenas. Ahora sí. Estaba cargando. Ahora sí, Valerie. El sistema circulatorio del perro. El aparato circulatorio del perro contribuye un completo sistema formado principalmente por el corazón y los vasos sanguíneos, junto Valerie, se escucha un poquito con otros entrecortado. componentes indispensables en su oxígeno y nutrientes de los restantes órganos y tejidos. Valerie.
Valerie, ya no la estamos escuchando. Hola. Muchachos, ¿ustedes escuchan a Valerie? Profe, parece que Valerie se salió. Ah, parece que sí. Vamos profe, a ver. ¿Sí? Yo le quiero decir algo sobre las serpientes. Ah, bueno, Naren, cuéntenos mientras va llegando nuevamente Valerie. Profe, yo ayer vi un documental de las serpientes, fue pura coincidencia. Que las serpientes bebés cuando van a nacer tienen una puntica en la nariz y que con eso abren su huevo para salir. Una especie de uñita. Sí, es cierto, para poder romper el cascarón. Muy interesante eso. Bueno, vamos a dar un minutico de espera a Valerie y recuerden que seguiría Kate con el sistema respiratorio del tiburón. Entonces, Kate, vaya preparando así como todo, para que en caso de que Valerie no se pueda conectar, usted continúa, por favor. Vamos a ver si de pronto Valerie escribe por acá. No. Ah, ya. Ya, profe, ya se unió. Valerie. Es mejor que se lo pase por el WhatsApp porque se va a caer mucho y no va a dar tiempo, mejor que sigan los demás. No, Valerie, pues usted nos va contando, no nos comparta pantalla, sino que nos va leyendo. Ah, ok, ya le voy a empezar a leer. Eso. Yo les comparto si quieren más bien la imagen que tengo, para que Valerie vaya explicando y vamos viendo la imagen. Yo voy a leer. Muy bien. Pausate donde está el estudio en la comida. Le voy a tomar ya. Bien. Bien. Mira, está presentando. Mira, no te puedo hablar. Porque yo voy a leer. ¿Listo, Valerie? Viendo. Bien. Su interior está dividido en cuatro cámaras o compartimientos, los cuales se hallan divididos por tabiques musculares y aberturas con sistema de cierre vascular. Valvular. Está ubicada en la zona media del tórax del animal, inclinado en su mayor parte hacia el lado izquierdo. Su contorno muestra una silueta cónica con base dirigida hacia craneodorsal, frente y dorsal, y punta hacia caudo ventral, posterior y abajo. Desde la base del corazón emerge de él, desembocan los principales vasos sanguíneos,
cuya comunicación compone un circuito cerrado que abastece la sangre a los diferentes órganos y tejidos. Arteria. En el aparato circulatorio del perro, las arterias son estructuras con diferentes calibres y funciones. Posee una pared con tres capas bien definidas: epitelio interno, endoleíto, de células planas, capa media de muscular y fibras elásticas con espesor variable y una serosa o adventicia que recubre por afuera. Las arterias del mayor calibre, la capa elástica y muscular, se considera considerable. Esto la convierte en vasos de alta precisión, permitiéndole conducir la sangre hasta los vasos finales más pequeños del circuito. Arteriolas. El tramo final del menor calibre de las arterias está conformado por las arteriolas. Su función principal es la regular de resistencia al flujo de sangre que lleva a los tejidos, incluyendo a su vez en la presión sanguínea general. Capilares. Los capilares son tubos delgados y estrechos que forman estrechas redes entre las células de los diferentes órganos. Son llamados vasos de intercambio debido a que en ellos se produce la entrega de oxígeno y nutrientes y se retiran los residuos. Metabolismo celular. Venas. A nivel de las capilares emergen los circuitos venosos siguiendo el camino inverso: capilares, venosos, vénulas y venas más grandes. Las venas transportan los derechos metabólicos celulares. Son estructuras con poco o nulo componente muscular o elástico, por la que no ejerce presión significativa. Son llamadas vasos de capacitancia, ya que albergan el mayor volumen de sangre en un recorrido. ¿Listo, Valeria? Ya, profe. Ok. Sí. Bueno, a todos una recomendación bien especial. Cuando ustedes van a leer algún documento con palabras técnicas o tecnicismos, que así también se conocen, yo los invito, las invito a que hagan varias veces esa lectura para que se familiaricen con algunas palabras y busquen cómo es que se pronuncian. Por ejemplo, no solo ha pasado en este grupo, sino también en otros, y es que mencionan aurícula, entonces no tiene tilde, aurícula. Ventrículo, no, ventrículo. Entonces es importante, ahorita pues no lo hacía de esa manera Valerie, pero como les digo, nos puede ocurrir cuando no conocemos la palabra, cuando es nueva para nosotros. Entonces es importante hacer varias veces la lectura para ir familiarizándonos con esos términos. Entonces, Valerie hacía referencia a que el sistema circulatorio del perro tiene un corazón, venas, arterias y capilares. El corazón tiene cuatro cavidades o cuatro cámaras, también se conocen de esa forma.
Las dos de arriba se llaman aurículas y de acuerdo a su ubicación, aurícula izquierda o aurícula derecha. En el caso de las cámaras inferiores se les llaman ventrículos, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo de acuerdo a la ubicación. Cuando vemos, por ejemplo, estas formas, lo que nos está diciendo es que aquí llega a algún órgano. Entonces, en este caso, llegaría a estómago, aquí esto puede estar representando el riñón, y esta parte, los pulmones. Los mamíferos tenemos circulación doble, completa y cerrada. Cerrada porque la sangre siempre está circulando por los vasos sanguíneos, que como lo dijo Valerie, son venas, arterias y capilares. Esta es la imagen que a uno pues como que le representa ese sistema circulatorio, pero yo quiero mostrarles por aquí más adelante, esta sería la representación de todos los capilares y venas de un tiburón, por ejemplo. Entonces, ¿recuerdan lo que veíamos en la clase de sistema circulatorio humano? Que uno representa las más grandes, pero que realmente estamos llenos de esas venas, arterias y capilares. Este es el de un cerdo. Entonces, miren cómo esas venas y arterias rodean los órganos principales. Es para que lo tengamos en cuenta y no pensemos que es únicamente la representación que yo les mostré. Ahorita vamos a darle una mirada a estas otras imágenes. Valerie, muchas gracias. Valerie. Señora. Muchas gracias por su presentación. De nada. Bueno, vamos con Kate. Bueno, profe, ya le voy a decir cómo lo que investigué. Bueno, dado que los tiburones no tienen oréculos, necesitan nadar continuamente para poder filtrar el agua por sus hendiduras branquiales. Listo, perdón, interrumpo. Una corrección, son opérculos, se los voy a escribir aquí en el chat. Listo, los tiburones... Y ahorita les explico qué es. Siga, por favor, ¿qué? Branquiales. Entre paréntesis, que en los distintos tipos de tiburones suelen ser de 5 a 7 paredes. Cierre paréntesis. Para así poder respirar, existen varias excepciones en las especiales bentónicas poco activas. Y ya les voy a presentar pantalla para mostrarles qué fueron las imágenes que yo pude conseguir. Ok. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, Kate. Aquí me muestran como todo lo que tiene un tiburón, profe. Ajá. Aleta caudal, aleta pélvico, intestino, aleta dorsales, riñón, aleta pectoral. Ajá. Columna vertebral, hígado, corazón, abertura branquial, ojos y estómago. Desde aquí me muestra todo. Y acá me muestra como por dónde son los orificios, profe, que respira el tiburón y por dónde lo saca. Por aquí respira y por aquí lo saca. Uh-huh. Y ya. Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla para mostrarle otras imágenes similares y que podamos hacer ciertas relaciones. Entonces, hemos venido hablando ya del sistema digestivo y circulatorio.
con esta exposición de Kate empezaríamos a hablar del sistema respiratorio. Aunque ayer Isabel con el video que nos compartió nos explicaba también el sistema respiratorio de la rana. En los peces hay unas diferencias. ¿Por qué órgano respiran los peces? ¿Cuál órgano creen ustedes que sería el que le sirve a los peces para respirar? Profe, las branquias. Branquias, ok. Entonces, los tiburones también tienen branquias, ellos también son peces, pero resulta que ellos no tienen opérculos. ¿Qué es eso? Pues los opérculos vienen a ser como lo que conocemos vulgarmente como las agallas, ¿sí? Entonces, ellos tienen acá como unos cierres, o bueno, en ocasiones las agallas las reconocen más como las branquias, pero esto que está tapando a las branquias viene a ser el opérculo. Los peces más sencillos sí lo tienen, miren, y allí en esas branquias, que los tiburones no tienen, ellos simplemente tienen las hendiduras y ahí están las branquias, por allí realizan el intercambio gaseoso, o sea que ellos también toman oxígeno, expulsan dióxido de carbono, como nosotros. Y como no tienen opérculos, los tiburones no se pueden quedar quietos, ellos tienen que estar constantemente en movimiento. Entonces, los órganos que utilizan los peces para la respiración se llaman branquias. El oxígeno o el agua, en este caso, ingresa por la boca. Allí las branquias utilizan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¿Para qué sirven los opérculos? Para proteger las branquias. Los tiburones no tienen, no tienen esa protección. También les quería mostrar que existen un grupo de peces que se llaman peces pulmonados. ¿Qué querrá decir eso? Pez pulmonado, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Unos peces con pulmón, profe. Un pez con pulmón, ¿será eso posible? Vamos a verlo. Entonces hoy os traigo otro vídeo también muy interesante, en este caso de los peces pulmonados, los Protopterus anecdens. De la familia de los protopteridos y se les conoce como peces pulmón, pez pulmón pulmonado africano, dipnos es como se le llama al género de los peces pulmonados en general, los dipnos. Fue descubierto por Owen en 1839, tiene una amplia distribución en África, desde Sierra Leona, el Chad, lo que sería el Golfo de Guinea, Gambia, Camerún, Costa de Marfil, etc., hasta ahora que ha sido introducido en Sudáfrica. Vive en ríos, en lagos, en charcas, en lugares en los cuales hay fondos lodosos y con grandes fluctuaciones del nivel de las aguas, es decir, incluso pueden vivir con sequía, totalmente sin agua. Normalmente cuando el río se seca, ellos segregan una mucosa que recubre todo el cuerpo, esa mucosa se endurece y genera como una especie de incubación en la cual dejan solo la boca para respirar y pueden respirar aire atmosférico porque tienen una especie de protopulmones. La temperatura del agua entre 24 y 30 grados. El tamaño máximo que suele vivir en la naturaleza es más de un metro, pero en acuarios lo solemos encontrar a unos 60 centímetros, 70 como mucho. Acuario específico de unos 400 litros para jóvenes y cuando ya son adultos más de 1000 litros sería lo recomendable. Fondos lodosos, con muchas raíces, muchas piedras, todos sin bordes que corten porque tienen la piel también bastante sensible. Podéis aportarle algunas plantas, aunque también se las puede comer. No tienen que tener mucho movimiento de aguas, es decir, la luz debe ser baja y hay que poner una tapa, sobre todo porque suelen saltar. Hay que dejar un espacio en la tapa para que él pueda coger el aire atmosférico, pueda volver a meterse en caso de que no necesite. pH 7.1 hasta 8.2 sería lo correcto y pH más de 10, entre 10 y 14 sería lo más indicado. La alimentación es un depredador lento, es decir, todo lo que pase por delante suyo se lo comerá y es omnívoro, comerá de todo, desde caracoles, anfibios, todo lo que le quepa por la boca y pase por delante suyo, va a comérselo. Es un pez nocturno y es insociable. Es además territorial con los de su misma especie, por lo tanto, no es aconsejable meterlo con ningún pez, o en caso queráis meterlo, con peces pequeños y que corran muchísimo. Y aún así, mientras duermen, podrá ser atacado por este animal. Es un pez que siempre está en la zona del suelo, es demersal, puede vivir hasta 10 años, necesitas bastante experiencia para este tipo de peces, más que nada porque el acuario debe ser muy grande. No se sabe cómo diferenciar entre los machos
y las hembras. Si os fijáis, tienen una especie de apéndices en las aletas laterales, que han sido modificados evolutivamente como una especie de patas. Este pez es prácticamente una especie viviente, una muestra viviente de lo que ha sido la evolución de las especies, con un pequeño protopulmón, con vestigios de patas. Realmente es un animal increíble, que suele costar más o menos entre los 100 a 200 euros ejemplares juveniles. Que aunque decimos que los peces respiran por medio de branquias, existe un grupo de peces que se denominan peces pulmonados y que también tienen pulmones. Eso es algo bien extraño. De hecho, como lo decían en el video, es una muestra de evolución en los organismos, y ahí es donde se considera entonces que los peces pasaron a anfibios. Por eso los anfibios, todavía ese anfibio, anfi significa doble y bio, vida. Entonces los anfibios tienen una doble vida, acuática y terrestre. Parece ser que esos peces pulmonados fueron el eslabón entre los peces y los anfibios, que ya los anfibios vemos que tienen patas, y ahí en ese pez pulmonado se veían como unos, ahí los denominan vestigios, que son como unas casi patas, digámoslo. Entonces eran como unas extensiones. De hecho, las utilizan esos peces pulmonados cuando se van a mover entre el lodo. Bien interesante, muchachos, esta información. Bueno, ¿cómo nos fue hoy? ¿Aprendimos? ¿Qué aprendimos de nuevo? Quiero escucharlos. Profe. Sí, Mariana. Ese pez pulmonar. Mele. Profe, pues yo no sabía que la serpiente tenía muchas cosas por dentro, pues apenas me acabo de dar cuenta. Ajá, muy bien. Uno de los aprendizajes. Que las serpientes también tienen muchos órganos internos. Sebastián. Bueno, yo aprendí que no sabía que las serpientes tenían dos penes. ¿Cómo es que usted dijo que se llamaba? Hemipene, con H, hemipene. Ah, ok, bueno. Y ese último pez pulmonado que usted mostró parecía una serpiente. Ajá, sí señor, tiene toda la razón. Entonces, ahí es donde vemos cómo entre todos los animales existen unas relaciones evolutivas. Chévere, Sebastián, esa relación que estableció. Kate, también se aprendió que no todos los animales, profe, tienen branquias. No todos los peces. No todos los peces tienen branquias, y las branquias son diferentes. Con opérculos en la mayoría de los peces, sin opérculos, o sea, sin esa tapita que cubre a las branquias en los tiburones. Y algunos tienen pulmones, como los peces pulmonados. Bueno, muy bien. Nos quedan pendientes apenas algunas exposiciones. Okay. Entre ellas, de Valentina, Keylis y Anderson. Se preparan, por favor, para el lunes. Profe. Sí, Mariana. Yo por lo menos aprendí algo nuevo. Yo no sabía que los peces pulmonares existían, y menos que medían más de un metro. Profe, y uno los va a comprar y valen 800,000. Está ya casi como a 5,000, creo, 5,000 pesos. Entonces, imagínense la cantidad de dinero para un pez, porque precisamente son muy extraños los peces pulmonados. ¿Recuerdan dónde están ubicados? ¿En qué continente? África, para que no se les olvide. África. Y profe, ¿qué está pasando? O sea, la mayoría de ellos están en ríos, lagos, porque... Uh-huh.
donde hay bastante cantidad de agua y piso musgoso, pues. Sí, lodoso. Ajá, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que el lunes terminamos exposiciones. Ustedes entregan unidad didáctica número 5 y el martes les presentaré la unidad didáctica número 6. Por eso es necesario que ya el lunes terminemos exposiciones. Felicitaciones a todos los que participaron, lo han hecho muy bien. Stephanie, Juan Esteban, Grajales, si quieren, pueden exponer también el lunes después de los compañeros que están pendientes. Stephanie, si quieren, nos puede presentar el sistema respiratorio, que nos va a presentar también Anderson a nivel de mamíferos. Bueno, a todos les deseo un feliz día, cuídense mucho, los quiero mucho y que estén muy bien. Nos vemos mañana en Ética. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, se cuida mucho. Ustedes también. Cuídense mucho.